Y apareció un video de un nene, K, llamado Casey Wander, que se viralizó en las redes y que después salió en todos lados. Si no lo viste, yo quiero que lo veas ahora. Y hay una cosa que quiero aclarar. No es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. Ahora, yo quiero que lo veas este video, porque me parece que es un muy buen ejemplo, un terrible ejemplo, más que del nene, de los padres del nene que no aparecen, y que es un ejemplo de años de propaganda y de lavado de cerebro en la cabeza de la gente, incluidos los más chicos. Vas a ver un nene de 11 años, Casey, míralo. Acá tenemos un chico de 11 años. A ver, ¿vos también venís a recordar a Néstor Kirchner? Sí, la verdad, lo adoro a Néstor Kirchner por todas las cosas que hizo por los argentinos. Pero pará, pero ¿qué hizo? ¿Qué podés decir vos con 11 años que hizo Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Frenó las deudas, no vamos a volver a los 90, esperemos. Yo nací en el 2003 y un año después ganó Néstor Kirchner como presidente. Toda mi vida el kirchnerismo estuvo gobernando el país, lo cual eso me hace sentir bien y esperemos que toda mi vida lo gobierne el kirchnerismo el país. Digo, ¿y algún logro que te haya gustado de estos años? ¿O algunas críticas o errores que veas? Bueno, yo lo que veo muy bueno es la fertilización asistida, que no creo que para tener un hijo necesites pagar 10.000 pesos, porque una persona de clase media, media baja o clase baja no puede pagar 10.000. 10.000 pesos, que es bastante. Entonces me gustó mucho la ley de fertilización asistida. Bien, ¿cómo es tu nombre? Casey Wander. ¿Y vas a seguir en política? Sí, sí, yo quiero ser presidente en el 2050. ¡Ah, caramba! ¿Y tiene nombre tu partido? Sí, Peronismo para la Victoria. Una mezcla entre el peronismo y entre el Frente para la Victoria. Bueno, ahí lo tenés a Casey. A ver si se entiende exactamente lo que quiero decir. Si en cambio de Néstor, el chico hubiera dicho, yo quiero mucho a Mauricio y me encanta Anita, la hija de Mauricio, o si hubiera dicho, yo quiero mucho a Carrió, me encanta, me hubiera parecido lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No estoy hablando de que el chico sea acá o no sea acá. Ahora, Casey, anda a Disney, querido. Tenés 11 años, jugá a la PlayStation. Tus viejos te están cagando, Casey. Te están quemando la cabeza. ¿Me entendés? Entonces, no le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey. ¿Me entendés? Porque te están cagando la vida. Te están quitando una de las pocas cosas lindas que vas a tener, que es ser chico. Casey, sé chico. Después vas a tener tiempo de decir lo que estás diciendo o cualquier otra cosa. Pero vos no podés hablar como Aníbal Fernández, Casey. ¿Me entendés? Porque sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. Estás repitiendo cosas que escuchaste. ¿Me entendés? No es verdad lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. Yo sé que es ser un nene y querer hacerse el canchero, pues yo también me quería hacer el canchero cuando era chiquito y quería parecer más grande. Todos nos queremos hacer los cancheros cuando somos chiquitos. Todos queremos parecer más grandes. No es nuevo lo que te pasa, Casey. Ahora, realmente la imagen de ese chico es terrible por él y por los padres. ¿Quiénes son los padres? Es el hijo de Goebbels. ¿Me entendés? Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico? Y encima le mienten, porque le están mintiendo. Casey, te están mintiendo, ¿me entendés? Mira, Bertrand Russell, un tipo que alguna vez leerás, si estudias lógica matemática, vas a leer a Bertrand Russell porque fue el que lo inventó, un filósofo. Decía una cosa que estaba muy bien. Decía, no hay ningún motivo válido para engañar a los niños. No hay ningún motivo válido para engañar a los niños. Yo siempre repito eso, porque a los chicos hay que quererlos y no hay que engañarlos. Eso es todo lo que hay que hacer con los chicos. No hay una cosa especial para hacer con los chicos. Hay que quererlos y no hay que mentirles. Porque cuando vos le mentís, el pibe entra en cortocircuito con el mundo y después cree que todos le mienten. Entonces tenés que mantener su confianza. ¿Cómo la mantenés? No mintiéndole. Y cuando a Casey, el papá o quien carajo sea, le dijo, Néstor frenó a todos los milicos, te mintió, Casey. Néstor no frenó a ningún milico, a ninguno. ¿Me entendés? Ni siquiera se tropezó con un milico en una esquina. Néstor, en la época de los milicos, vendía departamentos en Río Gallegos. ¿Me entendés? Y hizo eso hasta hace muy poquito cuando subió a la presidencia. Y después lo que sí hizo fue avaló políticamente que se siguiera con los juicios por derechos humanos. Pero tampoco inventó los derechos humanos. Te están diciendo cualquier verdura, Casey. ¿Mm?
De onda te lo cuento, pero en serio. Y otra cosa, y esto sí me parece nada grave y como para hablar, no va a ser fácil instalar un debate público saludable en la Argentina que dejan los K. Va a ser difícil. Y no va a pasar el año que viene, ni el otro, ni el otro. Va a haber mucho que laburar. Esto no se arregla con soja y vaca muerta. Esto lleva años de educación. Lo de Casey lleva años de educación.